activos, están siempre pendientes, hablan, ¿no es cierto?, preguntan, dicen, profe esto, profe aquello, y creo que por ahí vamos mejor, ¿no? A ver, ahí, te prometo, hagámonos estas cosas. Pusieron presentes, ¿verdad? ¿Quito la mica? ¿O qué es en que estamos? ¿Verdad? ¿Me quedo esto, no? Ya me perdí, creo que sí. Calendario. Sí, PAE de química orgánica, maravilloso. Ah, bueno. Asistencia, sí. La química del color. Perfecto. Veamos cómo estamos en las presentaciones de este negocio. No, yo no. Por antes. Y la luna se viene conmigo. Ayer hablamos de la química de color. ¿Cómo les fue con el trabajo autónomo? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tengo 15 conectados. Estaré en el pase del niño, yo que sé en dónde estarán. ¿Sí? Pigmentos colorantes indicadores. Bien. Yo siempre actúo por defecto, chicos. Es decir, si no me dices nada, pues significa de que todo está perfecto, de que todo está muy bien, no tienes ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Sí, no? Pigmentos y colorantes naturales. Ay, entonces, no me pongo preocupado ni estresado de que te ha ido mal y tienes dudas, y no me dices nada, digo, pues muy bien, los chicos van bien, hicieron el trabajo autónomo, ¿no es cierto? No tuvieron ninguna pregunta, así que puedo pensar que se les puede tomar incluso en el examen unas preguntas de esto, ¿no? Bueno, hay gente, ¿cuántos han puesto? 15 presentes en el aula virtual y tengo 15 presentes aquí en el Teams. Bien, está perfecto. Esto funciona de lo mejor. Ya, si les pongo aquí el gambas, cambiar de pantalla, clic, eso, ya. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, ¿no? ¿O no me escuchan? Sí, absolutamente. Sí, yo lo escucho. Sí, sí, profe, sí se lo escucha. Vale, perfecto, perfecto, muy bien. Bien, pues entonces arranquemos. ¿Cuál era la diferencia entre un pigmento y un colorante? ¿Quién me dice esto? ¿En qué se diferencia un pigmento de un colorante? Yo les hice en el aula virtual el apartado para tomarles lecciones, creo que sí. Vamos a ver, calificaciones. Yo pensaría que ya les hice esto. Ah, no les he puesto. No sabemos nomás. ¿Cómo? Sí, tengo dos maritos brotados. A ver, ¿quién me está hablando? Amanda Michelle, ¿verdad? Sí. A ver, cuénteme, ¿cuál es la diferencia para usted entre un pigmento y un colorante? A ver, el pigmento es un polvo y el colorante es un líquido. No necesariamente. Puedes tener también colorantes de manera
De manera sólida puedes tenerlos y también puedes tener pigmentos en presentación líquida. No es el estado de agregación una ¿cómo es esto? Una gran diferencia. Que puede coincidir a veces de que los pigmentos los encuentres en presentaciones sólidas y los colorantes en líquido, sí, pero hay una diferencia que es más importante. ¿Quién me Sería habla? Mateo, ¿qué Priscila sería? Micaela. A ver, Mateo, tenías tú la mano levantada, ¿no? No, primero mi compañera, perdón. Eso, a ver, levante la Buenos manito. días, Inge. Ya, buenos días, Inge. La diferencia principal sería que los pigmentos son insolubles y los colorantes solubles. ¿Insolubles en qué e insolubles en qué? En vehículo. Ok, ¿qué es el vehículo? Gracias, es una muy buena respuesta. ¿Qué es el vehículo? Es muy buena la respuesta que diste. Pero, ¿qué es el vehículo? Es muy bueno, ¿no? Pigmento es insoluble en el vehículo, colorante es soluble en el vehículo. Bien, perfecto. Excelente, eso está muy, muy bien. Bien, ya tenemos esto, mira tú, bien. Tenemos esto para ponerles nota en las lecciones personales. Eso. ¿Quién me dijo esto? Repíteme el nombre. De que el uno era sólido y el otro era líquido. Por favor. Yo, profe Amanda. Amanda, listo. Gracias, Amanda. ¿Quién me dijo entonces que eran solubles e insolubles? Yo dije Priscila Mantilla. Priscila Mantilla, 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 Mantilla. ¿Dónde estamos? Aquí. Vale. Y te faltó decirme cuál es la diferencia entre, o sea, ¿qué es un vehículo? ¿Qué es el vehículo? Ay, sí, no sé, ahí sí me cogió desprevenido. Es Profe, el el medio. vehículo es la solución. Te escucho, te escucho. El vehículo es la solución en sí, en Bueno, donde es se va a disolver. el vehículo es el componente que le acompaña al pigmento o al colorante, ¿no es cierto? Que permite pues que se distribuya de manera uniforme, llamémoslo así, sobre la tela, sobre el tejido, sobre el plástico, sobre la resina, que es sobre lo que se va a colocar, ¿no? Porque si no quedarían manchas por aquí, manchas por allá, y no te ayuda a que sea uniforme cómo se esparce o se reparte, así utilizando palabras súper coloquiales, el colorante sobre la superficie que va a ser aplicado, sobre la tela, o sea, gracias al vehículo es lo que tienes el color de las telas bastante uniformes, ¿no? Igual aquí en los plásticos, es gracias al vehículo que tienes esto aquí coloreado, ¿no? Si no, pues si no fuera por el vehículo, pues tendrías partes de un color, partes de otro y así, ¿no? Sí, básicamente el vehículo es un medio, ya. Entonces, a nuestra compañera, ya estamos. ¿Quién me dice? A ver, Mateo, ¿vos tenías la mano levantada o ya retiras la pregunta? Si es que puedo contestar. Sí, claro que puedes contestar, por supuesto. ¿Qué es un grupo cromóforo, Mateo? No, profe, eso sí no recuerdo muy bien qué era. No estuviste en la. Bueno, Mateo Javier, ¿qué apellido eres tú? CaixaBank. Caixa Panta, no te doy Caixa Panta, listo. Estas lecciones se pueden recuperar, ¿no? Ah, caramba, ya. Bien, entonces voy a tomar de la lista, ¿no es cierto? Porque si pido voluntarios, no me dicen, a ver, vamos a ver, ya participó una dama, un caballero. Marco Charles, ¿qué es un grupo cromóforo? Y después Edgar Samir López. Marco Charles Chicaiza, ¿verdad? Buenos días, Inge. Son aquellos grupos capaces de la absorción de una molécula. De la absorción de una molécula.
Tibio, tibio, por ahí está, o sea, no es completa tu respuesta, Marco Charles, ¿sí? No sé Ya. si quieres mejorarla o te quedas con esa respuesta. Échale No, un ya poquito de luego cabeza. vuelvo a participar ahí. Sí, tengo una idea, Vale, algo vaga. hecho. Vale, perfecto, gracias. ¿Quién más tiene? Edgar Samir Flores, ¿dónde está el Edgar Samir? Cuéntame, Edgar Samir, ¿qué es un grupo cromóforo? Ya, profesor, son aquellos grupos que poseen enlaces insaturados y a la vez estos pueden absorber bastante energía, lo que modifica la longitud de onda. La modificación de la longitud de onda viene por los auxócromos. Absorben longitudes de onda, absorben fuertemente longitudes de onda. Cuando las absorben todas y no emiten nada, ves color negro. Nuestros ojos lo interpretan como si fuera un color negro. ¿De acuerdo? Pero un grupo cromóforo absorbe muchísima longitud de onda y emite, o sea, si absorbe muchas, emite unas cuantas, de tal forma que gracias al cromóforo es lo que tienes, pues, la definición perfecta de color, ¿no? Más o menos. Listo. Gracias. ¿Quién me dice que es un grupo auxócromo? A ver, le veo otra vez a Amanda Michelle. Amanda, ya participaste, a Marco Charles también. ¿Alguien más que quiera participar? Verán que tarde o temprano van a participar todos, ¿ah? Leslie, Natalie, a ver, Leslie, dígame. Ya, creo que son los grupos funcionales que dan lugar a la intensificación del color, y esto es por la interacción de los pares de electrones libres que tiene. ¿Qué apellido eres tú, Leslie Natalie? Hidrobo López. Sí. ¿Podrías darme el ejemplo de un grupo cromóforo y un grupo auxócromo? Del cromóforo, me parece que son el grupo carbonilo, creo, o el grupo nitrilo, los que tienen doble y triple enlace. Bueno, será más fácil decir un alqueno o un alquino, ¿no? Esos son clarísimos. Y un auxócromo. Un ejemplo de auxócromo que los definiste muy bien. Creo que los alcoholes. Sí, puede ser. Vale, muy bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Ya estamos. Por hoy basta de lecciones, que es lo que estábamos. Listo. Entonces ya te digo. Puedes recuperar la lección, me dices, uy, profe, es que me fue mal, me cogí desprevenido y etcétera, puedes recuperar esta lección, ¿no? Y si en el sorteo, porque cada día, ¿no es cierto?, que tengamos clase, les daré preguntas al inicio como para refrescar lo que vimos en la clase anterior y puedes volver a dar, si es que ya te sacaste un 20 y te vuelve a tocar en el sorteo. Y chuta, justo ese día estabas desprevenido y tanta cosa, pues puede bajar la nota, ¿no? Vale. Leslie, dígame, Leslie. Digo otra vez su manito levantada. No, se quedó levantada, profe. Bien, entonces, esto hablamos de ayer, pigmentos colorantes, bla, 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 bla. Perfecto. Pueden cambiar el color, indicadores. Bien. Colorantes na naturales. A ver, para hablar de colorantes naturales, chicos, déjenme cerrar la puerta porque ya mismo empiezan los golpes aquí en la facultad. Para nosotros poder hablar de colorantes naturales, muchachos, nosotros tenemos que tener presente que esto se puede obtener de una planta o de un animal, ¿de acuerdo? Se puede obtener de la raíz, del tronco, de la hoja, de la flor de una planta, ¿de acuerdo? O sacrificando un insecto o un animal, ¿de acuerdo? Ahí para nosotros poder hablar de colorantes naturales, ¿vale? Evidentemente, como te pongo en la presentación, son inocuos para la salud, ¿vale? ¿No es cierto? Y siempre ha existido el debate, ¿no es cierto?, de qué es mejor, un colorante natural o un colorante sintético. Y esto es súper súper especial. ¿Por qué? Porque por un lado tienes las tendencias de las personas que te dicen, no, pues todo lo que venga de lo natural es más sano, ¿no es cierto?, que lo que viene de la parte sintética,
¿verdad? Sin considerar toda la serie de procesos que están desde que está la plantita, su raíz, su flor, su hoja, ¿no es cierto? Hasta que llega al alimento que tú estás consumiendo, ¿no es cierto? Las personas a veces se olvidan de lo que está en la mitad. Es decir, ¿con qué proceso se obtuvo ese colorante natural? ¿Ese proceso dejó rastros en el colorante natural? Porque me puede decir de que partas de un colorante natural. Imagínate las antocianinas que obtuviste de los pétalos de rosas y no le extraes con agua ni con alcohol, sino decides extraerlo con benceno, que funciona súper bien. ¿De acuerdo? Y extraes mucho colorante. ¿Cuánto del benceno queda en tu colorante natural que llega a tu alimento? ¿De acuerdo? Entonces, no es tan rápido decir, oye, el colorante natural, cosa buena, fabulosa, maravillosa, ¿no es cierto? Porque pues sale de la plantita o del animalito sacrificado y ya me lo como yo. Analicemos el proceso. Y ojo, no solo de los residuos que pueden quedar del proceso, sino cuán contaminante puede ser ese proceso para el medio ambiente. ¿Vale? Entonces, capaz que el procedimiento que tú hiciste pequeñito en casa, dices, oye, qué chévere esto, ¿no es cierto? Pero qué tal si esto contamina mucho. También estás afectando al medio ambiente, ¿no? O sea, ya no es la visión de los años 60 o de los años 50 del siglo anterior, que decías, no, pues sale de la plantita y va directamente a tu mesa. ¿Qué hay en la mitad? ¿Y cuánto de eso que hay en la mitad contamina? Y es exactamente lo mismo en la parte sintética, ¿no? La parte sintética sale, pues, de lo que es petroquímica, ¿no es cierto? O de materiales inertes, ¿sí? Un colorante sintético también puede obtener de una piedra. Puedes hacerlo, ¿verdad? ¿Es natural? Bueno, no es un ser vivo, ¿vale? Pero claro, ¿qué está en el medio? El sintético hasta que llegue a tu mesa. Y para poder decir si es que es bueno o es malo, así, no puedes ponerlo tan absoluto. ¿Es bueno o es malo para tu salud? A ver, depende. Depende de la cantidad. Todo químico es malo. Toda molécula puede causarte una patología o incluso la muerte, incluso el agua. Dirás, ¿cómo, profe, el agua me puede matar? Sí, claro, bébete 30 litros de agua de un solo sentón a ver si no tienes serios problemas con la dilución de los electrolitos en tu cuerpo, ¿no? Que te pueden causar la muerte. ¿Sí? Toda sustancia química, chicos, toda sustancia química tiene algo conocido como, y lo voy a escribir aquí en el pizarrón para que lo tengas claro, ¿no? Y lo voy a hacer con color azulito. ¿Sí? Toda sustancia química tiene algo llamado DL50. Incluir el agua, incluir el aire, ¿eh? DL50. ¿Qué significa esto del DL50? La dosis letal en la cual el 50% de los ratones sobre los cuales se hicieron las pruebas, se murieron DL50. Es un límite, ¿no? También hay un DL100. Claro, para los venenos, considerados sustancias químicas como venenos, ¿no es cierto? Pues estos DL son concentraciones muy bajitas, ¿no? Miligramos, y ya se murieron la mitad de los ratones. Toda sustancia química tiene incluido los colorantes naturales o los colorantes sintéticos, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, este debate también. ¿Cuántas plantitas tenemos nosotros que dejar de, cuántas plantitas vamos a matar o a sacrificar o a cortar? Por tanto, dejaremos de comer, ¿no es cierto? ¿Y las vamos a transformar en colorantes? ¿O qué? ¿En qué cantidad el colorante va realmente en la tensión? ¿Sí? Tú viste el día de la práctica, el día viernes, a todos los grupos les sobró colorante natural. Y les decía, guardarán para la siguiente práctica. Realmente, ¿cuántos gramos de colorante se lograron colocar en tus telas? Seguirás guardando estas telitas, ¿no es cierto? Porque una vez secas, vamos a ver, ya deben estar secas seguro, ¿no? Ya estamos a martes. Ya pasaron varios días de la práctica. Entonces, una vez secas, pues veamos si es que está fijo o no está fijo el color, ¿vale? Entonces, te digo, esto de la natural versus sintético hay que tomarlo mucho con pinzas, ¿no? Primero los procesos. Ya, chévere, a ver, procesos. ¿Cómo se obtiene el colorante? ¿Qué es lo que el proceso
sea químico o físico que se lleva a cabo, ¿qué huellas te deja en el colorante? Porque estamos pensando esto de que va a llegar a un plato de comida, pero ahí te lo vas a comer, no te vas a comer la ropa. O sea, aquí, bueno, posiblemente esta impregnación pueda causar algún tipo de alergia sobre la piel, etc. Yo qué sé, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto este proceso es? ¿Cuánto deja en el colorante, por un lado? ¿Y cuánto este proceso contamina al medio ambiente? ¿De acuerdo? Pero bueno, en la parte de la industria alimenticia, ¿no es cierto? Aquí vas a encontrar una cosa muy interesante, ¿sí? Las moléculas tienen su nombre, las vamos a ver una a una en la presentación de hoy día, pero en industria alimenticia, lo que han decidido, y yo creo que esto pues será un, no sé cómo llamarlo, un acuerdo entre todos los fabricantes, que lo que prefieren es ponerles códigos a los colorantes, ¿no es cierto? Códigos alfanuméricos, ¿sí? Entonces, si es que tú ves en el empaque de tu alimento, de que tu alimento utiliza el E160B, dices, chuta, profe, ¿qué es eso del E160B? Es un colorante, que es la vixina, que es del H1, ¿no? Y esta es la fórmula. Esta es la fórmula de la vixina. Las personas que trabajaron con achote, ¿no es cierto?, que hicieron la extracción del achote, pues estaban extrayendo principalmente esta molécula. Bien. Si tú eres observador, fíjate la cantidad de dobles enlaces que tiene esto, ¿no? Mira, ahí tienes los cromóforos que les preguntaba hace un instante, ¿no? Mira, cromóforos sin miedo, ¿no? Mira. Y acá tienes grupos de auxócromos también, ¿no? Mira, la maravilla de grupos de auxócromos, ¿no? Estos son los que te modifican la longitud de onda, ¿eh? Entonces, claro, una de las cosas que tú te debes, de las varias cosas que te debes llevar a la cabeza cuando ves la molécula de un colorante es qué solubilidad va a tener esto, ¿no? Porque en función de la solubilidad, tú vas a poder decir, ¿este es un pigmento o este es un colorante? ¿Eh? Acuérdate las preguntas que te hacía antes, ¿no? El pigmento es insoluble en el vehículo y el colorante es soluble en el vehículo. Y dices, ¡ah, carambas! Entonces tengo que pensar en la solubilidad. ¿Cómo tú le ves a esta molécula, no es cierto? Fíjate, tiene muchos carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 carbonos. 23 con este de aquí, ¿no? 23 carbonos, es una molécula de 23 carbonos y solo en los extremos, tienes grupos polares. Sí es visual esto, ¿no? Mira, solo en los extremos tiene grupos polares esta molécula. Entonces, y tiene un gran cuerpo, 23 átomos de carbono, no es pequeño. Tiene un gran cuerpo que es no polar. Todos los dobles, estos enlaces de aquí, esta parte central es no polar, ¿no? Aquí pongámosle NP. Vale. Y aquí tienes los grupos polares. Bien, entonces, esto va a ser parcialmente soluble en líquidos polares. ¿Sí? Ya hiciste tú la prueba, le pusiste alcohol, ¿verdad? Le pusiste alcohol para extraer el colorante natural, ¿sí? ¿Por qué se extrajo así? Porque tienes polaridad, se forman puentes de hidrógeno. Cuando hablas de disolver moléculas orgánicas en agua o en alcoholes, ¿verdad? Es porque se pueden formar puentes de hidrógeno, alcoholes de bajo peso molecular, ojo, ¿no? También. También se podría extraer este mismo colorante con solventes no polares. Y un solvente no polar muy conocido son los aceites, ¿sí? Es por eso que no es de gana que te venden el achote disuelto en aceite. Debes haberlo visto alguna vez, estos frasquitos que te venden en el supermercado. ¿Que está disuelto en qué? En aceite. No te lo venden disuelto en etanol. Caes en cuenta, ¿no? Y seguro que las personas que hicieron la práctica de la extracción del achote vieron que eso iba muy lento, no iba tan rápido. Se extrajo, sí, por supuesto, pero no era tan rápido. ¿De acuerdo? Es por esto, ¿no? Porque la cantidad de grupos polares que tienes existen, pero son muy pocos. Esto le da una característica, bueno, podríamos contar la cantidad de átomos de carbono. Aquí tienes 2 átomos de carbono en la parte polar, más uno de acá son 3. Aquí contamos 23, pero le quitamos estos 2 de acá, que los incluí, son 20 átomos de carbono que están en el centro de esto, ¿no? Entonces,
¿Cuán polar es esto? Muy poco polar, más es no polar. Por tanto, para poder extraer de mejor manera la dioxina, la del achiote, deberíamos buscar solventes no polares. Ahí vamos a extraer más cantidad. Pero los solventes no polares, ya te digo, pueden ser benceno, tolueno, ácidos grasos, que son ligeramente polares, es decir, los aceites, ¿no? Entonces, claro, aquí viene el tema. Si yo quiero extraer la dioxina del achiote, ¿por qué me voy? Ah, por algo no polar, claro, porque tiene una molécula súper grande, ¿no? Genial. Pero carambas, imagínate, va a ser más difícil separarla, ¿no? Porque los solventes se asocian, lo semejante disuelve lo semejante y después tratar de separar esas disoluciones no es tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces ya te digo, cuando veas tú una molécula y sepas que es un colorante, ¿no es cierto? Para decidir si es que es pigmento, si es que es achiote o si es que es colorante, tienes que decidir el vehículo, ¿no? Uh-huh. Si yo tuviera un líquido altamente polar, un ácido, por ejemplo, siento, prácticamente esta molécula sería insoluble, ¿no? Si es que es muy agresivo el ácido, va a empezar a romperme estos dobles enlaces de aquí y ya me va a cambiar el color totalmente, ¿no? O simplemente ya no va a absorber ni emitir, o posiblemente absorba toda la o emita toda la longitud de onda y ya no ve el color amarillito que es, ¿no? Vale, achote. Bien, hay otros grupos de colorantes que se llaman las porfirinas. ¿Ah? Estos colorantes son característicos porque tienen este anillo tetrapirrólico, y aquí empiezan las palabras raras y tú dices, chuta, profe, a ver, vamos despacito, tetrapirrólico más cadenas laterales de un átomo metálico, caramba, a ver, ¿qué es esto, profe? Ya te explico, ¿no es cierto? La banda de absorción más o menos de estos buenos amigos de las porfirinas está alrededor de los 400 nanómetros. De 450 a 750. Si tú buscas más o menos en el espectro de luz, que te lo pongo ahora, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi bandita? De 450 a 750, ¿no? Más o menos de 450 a 750. Joder, mira este espectro de luz. Estas porfirinas van desde el azul, más o menos, ¿no es cierto? Hasta el rojo. Madre de Dios, estas cosas emiten, pueden emitir pues cualquier color. ¿De acuerdo? Dentro del espectro. Entonces, fíjate, este decir, pero están por alrededor de los 400. Pero pueden emitir en todo el espectro visible, ¿no? Vale. Las más famosas de estas están en lo que es la fotosíntesis, que te debe sonar esta palabra. Y la respiración aeróbica, ¿sí? Estos son los anillos pirrólicos, muchachos. Si ves esta molécula, mira, esto de aquí son todos los anillos pirrólicos. Fíjate este de aquí. Esta estructura que te estoy marcando acá. En color azul, ¿no? Mira. ¿Eh? ¿Ves que son ciclopentanos con dobles enlaces conjugados que están como orientados hacia las puntas? Mira. Por eso es tetrapirrólico. Aquí está el 1. Aquí está el otro, fíjate este anillo, acá otro más y aquí otro más. Si le ves que son esos ciclopentanos, ¿y qué tienen de especial esos ciclopentanos? 4 nitrógenos, ¿si le ves? Por eso la palabra tetra, 4 nitrógenos. Bien, más cadenas laterales, las cadenas laterales les voy a marcar en otro color para que lo puedan, está con azul, les voy a poner en verde, ¿si ves? Mira. Aquí tienes cadenas laterales, ¿no es cierto? Esto de acá están los auxócromos de estos grupos. Mira, aquí tienes una R, cadena lateral, aquí tienes un átomo de carbono, aquí tienes otro, ¿no? Mira. Y aquí tienes otros más. El mismo esquema se repite acá, si tú eres observador, ¿no? Lo voy a marcar en azul mismo. La molécula que empecé a marcar aquí es la clorofila, y la que estoy marcando acá es del grupo hemo. Es por eso que nuestra sangre es roja. ¿De acuerdo? Por la banda de absorción que está cerca de los 700, ¿no? Voy a marcarle a este en color en agua marina, ¿no? Mira los anillos, aquí está el uno, aquí está el otro, por eso es tetrapirrólico, ¿no? Los dobles enlaces, creo que está por demás decirte dónde están los grupos cromóforos de esta molécula, ¿no? Tienes dobles enlaces como para morirte. Si les ves que los 4 tienen nitrógenos en el centro, por eso es tetrapirrólico. Y están unidos, ¿no? Mira, están unidos como por otros ciclohexanos que se lo ve acá, ¿no? Tienes cadenas laterales, igual que en la clase de la clorofila, en el grupo hemo,
¿sí? Los voy a marcar en amarillo. Son un tanto diferentes las cadenas, ¿no? Claro, obviamente esto es respiración aerobia, lo que estoy marcando en agua marina y en amarillo, mientras que clorofila es pues de plantitas, ¿no? Fotosíntesis de plantas, ¿vale? ¿Y de dónde viene? Pues una buena parte de la banda de absorción, para que tengas perfectamente definido entre el verde y el rojo, es por el metal. Ambos tienen el átomo metálico dentro, ¿no? Clorofila es magnesio. Este se va a pintar en rojo. Mira, en clorofila tienes el magnesio, no es coincidencia que sea dos más. Y hemoglobina, el grupo hemo, en nuestros glóbulos rojos y eso, ahí los tienes, ¿no? Bien. Estas son las porfirinas, ¿de acuerdo? Entonces tú dirías, oiga, profe, qué interesante, ¿se puede extraer el verde de las plantas? Sí, claro que podrías extraerlo, ¿no? Pero deberías buscar tu solvente prácticamente no polar nada, porque si tú ves alrededor, estos grupos polares del grupo hemo son poquitos, ¿no es cierto? Algo polar tiene, pero básicamente si tú eres observador, pues son grupos no polares en donde están estos grupos, ¿no? ¿Dónde viene el problema? Que cualquier, esto es muy delicado y los metales van a tender a oxidarse. Y como te decía, unos buenos responsables de las bandas de absorción de este color verde para la clorofila y color rojo para nuestra sangre, bueno, la sangre de los mamíferos en sí, es pues el átomo. El instante en que ese átomo central, sea hierro o magnesio, cambia su estado de oxidación, pues vas a tener distorsiones de la banda que estás percibiendo, ¿no? De la banda de color que está emitiendo. Una, dos. Estas moléculas están incrustadas dentro de proteínas, ¿sí? Estas moléculas, tanto el grupo, esta la clorofila, y el grupo hemo, que lo ves acá, los que están solitos viajando en la sangre. Nada que ver, la sangre es polar totalmente. Estos, como tú ves, son no polares. Tienen que estar metidos dentro de proteínas, ¿sí? Más o menos, esto es como tener así una proteína que le envuelve, más o menos así. Y dentro de esta proteína es lo que tú tienes a estos grupos, ¿no? Aquí estaría el anillo porfirínico. Y es aquí donde se asocia oxígeno, en el caso de nuestra respiración, ¿no? El grupo hemo. Pues claro, es complicado, ¿no? Porque ya destruyes la proteína y ya le empiezas a quitar puedes destruir también el metal, ¿no? El estado de oxidación del metal. Y si es que decides extraer el clorofila y grupo hemo, ya te digo, se tendrán que ser solventes no polares totales, ¿no? Por la naturaleza química de estos dos grupos, ¿no? Entonces, ¿es fácil obtenerlos? No. Prácticamente muy, muy complicado, más que nada porque vienen en las proteínas, ¿no? Vale, perfecto, son porfirinas. Bien, vamos, otro grupo de colorantes naturales, ¿no? Ya te expliqué lo que es el tetrapirrólico. Bien, naftoquinonas y antroquinonas. Seguro que ustedes han escuchado de esto o lo recuerdan de la orgánica 1, ¿no? Las quinonas. Bueno, seguro que debes de haber escuchado de benceno, antraceno, fenantreno. Y sí, antraceno, fenantreno y naftaleno. Naftaleno, antraceno, antraceno y fenantreno. Cuando estos tienen OHs, ¿no es cierto? Y estos se oxidan, obtienes estos grupos carbonilo aquí, ¿no? Mira, este es naftaleno, ¿no? Solo que tiene OH, se oxida y pues quedó en este de acá, ¿no? Y este de aquí es fenantreno. Sí, fenantreno. ¿Es este fenantreno? Oh, ya ni me acuerdo. Sí, fenantreno. Y pues aquí tienes que son quinonas, ¿no? Que están en los grupos estos oxidados de aquí, ¿no? Eran alcoholes y se oxidan a grupos carbonilo. Bien, aquí te presento tres colorantes, ¿de acuerdo? Caen dentro de lo que son naftoquinonas. Y antroquinonas por su estructura, ¿no? Es estructura de naftaleno, fenantreno y antraceno. Son quinonas, ¿por qué? Porque tenían un OH que se oxidó, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tienes la juglona, que es la cáscara de nuez. La juglona, que es la cáscara de nuez, ¿sí? Aquí nosotros en el Ecuador
tenemos algo parecido, ¿sí? Y no sé si has escuchado hablar del tocte. ¿Te suena la palabra tocte? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Y es riquísimo el tocte y es la cáscara negra, 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 negra del tocte. Perfecto. Las abuelitas, bueno, mi abuelita lo hacía. Ella tenía el cabello negro, negro, negro. O sea, muy, muy oscuro tenía el cabello mi abuela. Y recuerdo que alguna vez de guaguas le preguntábamos, abuelita, ¿por qué tienes el cabello tan negro? Claro, porque te venden la imagen de que las abuelitas deben ser de cabello blanco, ¿no? Ya por sus canas y tanta cosa, es de que te venden la publicidad. Entonces, de guambras, nosotros, ¿qué? Estoy hablando hace 40 años atrás. Abuelita, ¿por qué tiene el cabello negro, 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 negro? Y la abuelita decía, es porque me lavo con agua de tocte. ¿Sí? También, pues, por otro lado familiar, pues, un abuelito era un poquito más oscuro que otros. Y, pues, abuelito, ¿por qué está más oscurito que la abuelita? Es porque me baño en agua de tocte. ¿Sí? Es de nuestra cultura, ¿no? Y es súper pleno. Las mujeres, ¿no es cierto? Y esto sabrán el más las chicas que los chicos de aquí en la clase, ¿no es cierto? Si te lavas el cabello con agüita de tocte, pues la tienes ahí un poquito más oscura, ¿no? Es por estos de acá. Y esto les va bastante bien para asociarse con las proteínas del cabello, ¿no? Si quieres tener el cabello más negro. Vale. Veamos una imagen de la lausona, la leña, para que la conozcan, porque el tocte sí, más o menos, la usona, ¿no es cierto? Para ver si es que le conocen a esta plantica. Bueno, es distinta de aquí, ¿no? La Wikipedia. Siempre la Wikipedia nos salva la vida. Mira. Aquí está. Ha sido el tinte naranja que se presenta en las hojas de la planta de heno. Esta no es muy común aquí, ¿no? Uh-huh. Mira, esto sirve desde toda la vida para teñir el cabello, ¿no es cierto? Por más de 500 años, ¿sí? Aquí tienes a la lausona, ¿sí? Aquí tienes a la leña. Yo te digo, la Wikipedia no es común en nuestros medios, ¿no? Mira, pero son estos como florcitas amarillas, ¿de acuerdo? Veamos si es que está distribuido, no, pues ¿dónde estará? No, biosíntesis, fulona, nada que ver. Pero bueno, no es tan común aquí, ¿no? Pongamos la zona cultivo para ver en qué zona se puede dar cultivo, ¿no? O sea, que si quieres un tinte natural, yo te digo, agua de tocte con la zona. ¿Cuál es de piel? Las toquinonas, pigmentos naturales. Veamos, se nos dice, ¿y para qué sirve? No, henna, no. Capaz que los mercados te conocen con otra forma, ¿no? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto, es más de otras latitudes esto, ¿no? Estamos justo en la mitad nosotros, bueno, capaz, pero viéndole la flor que está aquí, yo no la he visto en nuestra geografía, ¿no? Pero bueno, ahí tienes la lausona, para que la conozcas, el color amarillo, ¿no es cierto? Y aquí tienes, ¿no? La lausona. La pongo por acá la molécula, ¿sí? Tinte de cabello, ¿no? Fíjate que las moléculas son muy parecidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Agüita de tocte, ¿no? Bien, y aquí es una cosa. Estos son vegetales, ¿no? Estas naftoquinonas son vegetales. Pero está puesto aquí dentro de este grupo también el ácido carmínico, ¿sí? El ácido carmínico se obtiene de la cochinilla, que es un insecto, chicos. Esto es un animalito, es un insectito que se le deja crecer sobre los pencos, no los pencos, sino sobre un tipo especial de cactus, ¿de acuerdo? Y ya cuando están muchos, muchos insectos, se los saca del cactus, se los seca al sol, es decir, matas el insecto y te sale, pues, el ácido carmínico. Y esto, pues, se utiliza como colorante, ¿no es cierto?, de muchos elementos y cosméticos, ¿sí? Es un color rojo, rojo, rojo. Y, pues, si te compraste alguna vez un pintalabios rojo, ese tipo de cosas, y te gustó el color suavito, pues, es que se mataron muchos, muchos insectos con este, ¿no? Mira, aquí la tienes de la cochinilla. Dale unas imágenes para que la puedas ver, mira. Y están en estas como hojas
como hojas de penco, están creciendo ahí estas pobres hasta que les das el chao. Estos son colores rojos, ¿no? Cochinilla, veamos, pongámosle ácido carménico a eso. Mira, de todos estos insectitos, o sea, bueno, terminas en esto, ¿no? Mira, de todas estas bien secas, la pones acá. Un buen tiempo España, la parte sur de España, era famosa por estos pigmentos de la cochinilla, ¿no? Mira, no sé si es que no se ve bien las hojas de los pencos. Sí, pero ahí están creciendo, comiéndose el penco estas pobres. Las matas, las secas y tienes tu colorante natural, ¿no? Y aquí tienes la fórmula. Sí, y esto va para cosméticos, ojo, ¿no? Para cosméticos, ¿sí? Entonces, no, pues en ciertas partes de los cosméticos hablan mucho del maltrato animal. No, pues no maltraten a los animales ni tanta cosa. Pero son felices poniéndose estas pinturas, ¿no? Ya, perfecto. Aquí tienes naftoquinonas y antraquinonas. Ya te digo, la base es naftaleno, fenantreno. Sí, quiero salir de la duda. Yo estoy seguro que este es fenantreno, pero me entró la dudilla. Un segundo. Fenantreno. Claro. Ya sabía yo que estaba confundido. Este es fenantreno. Antraceno es el otro. Antraceno. Este es el que es línea recta, claro. Perfecto, sí, antraceno. Este es naftaleno 100%, naftaleno, y este es antraceno, ¿no? El antreno es el que es así deslocalizado. Vale, el ácido carmínico, ¿no? Y aquí lo tienes para tu conocimiento de matar cochinillas, ¿no? Para tener un lindo color rojo para el lápiz de labios. Bien, antocianinas. Estos son también conocidos como flavonoides. Y estas fueron los que trabajaron con las rosas. Pues lo que ustedes obtuvieron, ¿no? Son conocidos como flavonoides, ¿sí? Y pues es el color rojo, púrpura o azul de muchas hojas, flores y frutos, antocianinas, ¿de acuerdo? Entonces tú dirás, a ver, profe, ¿por qué me dice que tiene tres colores? Rojo, púrpura y azul. Vámonos a nuestra espectro, ¿sí? Rojo, púrpura y azul. Mira, el rojo está por acá. Púrpura y azul están por acá, ¿no? Dices, qué madre, qué. O sea, puedes tener toda esta gama de colores de las antocianinas, ¿no? Si tú eres observador, vamos a ver las moléculas, que eso es lo que me interesa. Porque hay que ver las moléculas y de ahí salen muchas, muchas respuestas. Mira, prácticamente, para ir cambiando de pH, ¿no es cierto? O sea, para ir cambiando de colores, ¿sí? Tienes que reducir, para ir del azul al rojo, tienes que ir reduciendo el pH, ¿sí? Y al contrario, en las antocianinas, si quieres ir del rojo hacia el azul, tienes que ir aumentando el pH, ¿vale? Mira las flechitas, ¿no? Más protones, ya. Si tú eres un observador, los grupos cromóforos principales de estos flavonoides prácticamente se mantienen inalterados. ¿Sí ves? Los cromóforos son los mismos, ¿no? Fíjate en las estructuras, ¿eh? Están igualitos los enlaces. Aquí como que hay uno menos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se altera con los cambios del pH? Es decir, la concentración de protones y de OH en el medio, ¿no es cierto? Los grupos auxócromos. Y mira, sé observador, voy a marcarte acá con otro color de lápiz. Mira, en estos dos de acá arriba, esos OH, ¿no? Porque todos estos tres de acá se mantienen casi inalterados, a excepción de cuando estás en pH muy básicos, ¿no? Pero mira, el primer cambio que sufres es este, ¿no? Acá y acá. ¿Ves? Este OH se ve, si voy aumentando el pH, ¿no? Para pasar del rojo al azul. El primer cambio que sufre es este de aquí, la antocianina, ¿no? Mira. ¿Dónde está otro de los cambios? Mira, este OH de aquí siempre se mantienen quietitos. Estos no se mueven, no se alteran estos auxócromos de las antocianinas, si tú eres observador. Mira. Siempre están así, siempre están igualitos, es constante. Y aquí tienes otro de los cambios, que lo voy a marcar de otro color.
El color de bolígrafo amarillo. Mira, aquí tienes. Este está en carga positiva, ¿no? Protonado este. Este oxígeno tiene electrones libres no combinados, ¿no? Ha perdido el electrón. Porque tienes electrones libres no combinados. Y si le falta un electrón a ese oxígeno, pues se carga de manera positiva, ¿no? Mira, y esto se cambia acá a una estructura como estable, ¿no? Sí, el púrpura intenso. Este es el color cuando lo extraes a pH bastante neutro, ¿no? El púrpura intenso de la antocianina. Y pues fíjate acá cómo cambia, ¿no? Entonces, son esos cambios en los auxócromos los que, por los cambios de pH, tú puedes tener tranquilamente una sustancia que te sea un indicador. ¿No es cierto? Obtuvieron ustedes un indicador, y vamos a ver la fórmula de la fenoftalina que obtuvieron ustedes el día viernes en el laboratorio, ¿verdad? Y claro, tú dices, bueno, pH ácido me marca de un color, pH básico me marca de otro color. No es cambio en el cromóforo, son cambios en los auxócromos, ¿de acuerdo? Entonces tú dirás, profe, ¿podría ser yo una tintura de una tela, ¿no es cierto? O colocarle en un plástico, en un vehículo insoluble, una antocianina. Sí, podrías hacerlo, pero dependerá del pH en el cual tú quieras trabajar, dependerá del vehículo, evidentemente. El vehículo es el que te manda el pH para que tengas un color diferente, ¿no es cierto? En tu prenda de vestir, etcétera, ¿no? Entonces, más tendiendo al azul, ¿verdad? Los tienes ahí, más tendiendo al azul los tienes en el pH básico, más tendiendo al rojo los tienes en el pH ácido, ¿de acuerdo? Aquí apareció una palabra que esta les voy a pedir que guarden. Se guarden esta palabra para cuando veamos carbohidratos. Glucósidos. Esto se va a explicar mejor cuando hablemos de carbohidratos, ¿de acuerdo? Pero bueno, un glucósido es una forma en la cual se van uniendo los anillos en los carbohidratos, ¿no? Ya vamos a ver. Eso, por eso te digo, guárdalo. Lo pasé como muy rápido. Sí, digo, esto lo vas a entender mejor cuando veamos carbohidratos. Bien, aquí tienes a las antocianinas, ¿de acuerdo? Chévere, no me acuerdo en cuáles dije que les pongan vinagre en la mora, ¿no es cierto? Sí, incluso eso vi en el video, ¿verdad? Es porque al pedirles que le extraigan en medio ácido, es para que saquen el color rojo, ¿no? A esa misma antocianina, si le vas poniendo base, podrías tenerlo en los colores azules o morados, ¿no? Púrpuras, ¿vale? Son las antocianinas. Bien, avanzamos. Otro grupo, los que se llaman carotenoides y xantófilas. Carotenoides y xantófilas, ¿sí? Esto es el color amarillo. El amarillo de la zanahoria, por ejemplo, que hay lo que tú estás viendo en mi gráfico es el caroteno, ¿no? El beta-caroteno, que lo tienes ahí. Entonces, claro, si tú ves auxócromos, aquí tengo muy poquitos, ¿no? Muy poquitos, ¿no? Y es por eso que, pues, es puro cromófora esta molécula, si te lo ves, ¿no? Super cromófora y totalmente no polar. Si tú eres observador, mira. Estoy con amarillo, este no se ve muy bien para sus monitores, este sí. Mira, si tú le ves la molécula de esto de aquí, ¿no es cierto? Esto es un terpeno, también estudiaremos esto de aquí cuando hablemos de terpenos, que ya es el último capítulo de la materia, ¿no? Entonces dices, bueno, esto polar casi no tiene ningún grupo, ¿no? No tiene ningún grupo, Por eso que no puedes extraerle con tanta facilidad, con los solventes que tienes en casa, el color a la zanahoria. Entonces está llenita de beta-caroteno, llenita de este caroteno, de estas xantófilas que están dentro de estos que te estoy conversando, ¿no? Pero extraerle con agua no puedes, el agua es polar y forma muchos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y esta molécula no le gusta para nada los puentes de hidrógeno. Con alcohol tampoco vas a perder tu tiempo.
El alcohol también forma aportes de hidrógeno, sea metanol o sea propanol, o etanol o metanol, cualquiera. No lo vas a poder extraer, necesitas algo no polar, por la molécula, no es que se lo ve clarísimo. Como verles, estoy hablando yo frente a la compu, pero no he visto si tengo manos levantadas. Estoy contento que ya han llegado 20 personas, qué bueno, qué alegría. Como no estoy viendo, no sé por qué no veo su monitor, es que si les paso acá, tapo la presentación, ¿no? Pues nada, no les veo. Sí, tengo que llevarle al otro monitor. Entonces, claro, quiero obtener el colorante de la zanahoria, profe. Buenazo, genial. Pero necesitas algo no polar. Necesitas algo no polar, benceno, tolueno. Y lo malo de lo no polar es que se asocian mucho las moléculas, ¿no? Aquí podría caer muy bien lo que son extracción supercrítica, ¿no? Que es transformar el CO2 en líquido con alta presión y temperatura y ese líquido extraer. Eso sí podría ser una buena extracción supercrítica para sacar los carotenoides, para sacar el beta-caroteno de la zanahoria, ¿no? Ya lo tienes. ¿Por qué se llama beta-caroteno? Pues carota es el nombre latín que le dieron a la zanahoria. Aquí tienes el beta-caroteno, ¿no? Fuente de vitamina A. Yeah. Aquí tienes otro que también es muy parecido, ¿no es cierto? Fíjate, criptoxantina, ¿de acuerdo? Aquí tienes el color del melón, del durazno, del mango, ¿no es cierto? El color amarillito del maíz, la yema del huevo, la mantequilla, no la margarina, ojo. La margarina es, aceite vegetal hidrogenado. Ya vamos a hablar, y cuando hablemos de lípidos, hablaremos de estas moléculas, ¿no? Entonces, si tú le ves a la molécula, es súper parecida a la del carotenoide. Échale un ojo y dices, chuta, prácticamente son calcadas. ¿Cuál es la diferencia entre carotenoide y xantófilas y la criptoxantina? Este OH. Apenitas tienes un OH en la cadena. ¿Cuántos tendrá esto? 6 de aquí más 2 son 8, 9. 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, más 6 de acá son 37, 40 átomos de carbono, imagínate. Y un OH, ¡puf! La cosa es nuclear, pero vamos, no vas a poder sacarle el color al durazno nunca jamás. ¿No es cierto? Con solventes polares, agua o alcohol. Pero sí le vas a poder sacarle, ¿no es cierto?, el color con solventes no polares. Y ahí viene el problema, lo que te decía, que te repetía, ¿no es cierto? El solvente no polar se asocia mucho a la ¿cómo es esto?, a la molécula que estás extrayendo, ¿no? En el origen animal tienes la yemita del huevo, que ahí tienes criptoxantina sin miedo, ¿no? Y la mantequilla, que es la grasa de la leche del vacuno, ¿no? Y ahí lo tienes, criptoxantina. Ya no se ve mucho esto, capaz que si es que vas donde tus abuelos allá en el campo, yo iba cuando mis abuelos vivían allá en el campo, en Saruma vivían mis abuelos, fíjate, en esa ciudad que se está hundiendo. Menos mal que se fueron los abuelitos, porque si no, no podrían comprender lo que está pasando en su ciudad. Pero bueno, yo me acuerdo que traía el abuelo de la plaza, pues el balde, el tarrito ese con la leche, y era media amarillita por encima, ¿no? Y decía, qué buena nata que se está haciendo, hijito. Esa es la mantequilla y ese color medio amarillito es la criptoxantina. Es esto de aquí, ¿no? Totalmente no polar esta molécula, ¿no? Está en la parte de los lípidos, esto de acá, por su tamaño que está grandota, ¿no? Criptoxantina. Luego, aquí tienes ya te estoy repitiendo, la vixina y la norvixina, ¿de acuerdo? Pues esto les encuentras en el achote, aquí tienes varios nombres, ¿no? Urucú, Roco, Onoto, Vija o Venis, aquí tienes esto, y mira. Y sin enorvixina, si le ves, es un cambio en esta parte de la molécula de acá, ¿no? Y acá pues tienes este grupo de aquí, ¿verdad? Este es un ester y este es el ácido, ¿no? Esto, bueno, creo que ya lo tienes muy claro. Esto es con lo que se pintan los indios colorados del cabello, ¿no? Y el achote que sirve para cocinar, que esto ya lo hablamos antes también. Licopeno, este es maravilloso total, ¿no es cierto? Es el rojo del tomate.
de la zanahoria roja, del pimiento, del ají, que tanto que nos encanta a nosotros del ají, ¿verdad? Dicen que esto es genial, ¿por qué? Porque nuestra cultura siempre está el ají de por medio. Donde quiera que vayas, te vas a encontrar que hay un pozuelito de ají y pides comer con ají. Bueno, en mi familia, tanto materna como paterna, me pasa, no sé si en la suya, pero nos encanta el ají. Nos encanta el ají, tratamos de buscar distintas recetas de ají, que el ají manaba y tanta cosa. Bueno, vemos rojitos, vemos amarillitos los ajíes, los pimientos rojos, ¿verdad? Y estamos viendo licopeno. ¡Qué maravilla que es! Y el tomate riñón. Y este tomate riñón que para nosotros ya escucha súper, súper, como esto conocido, ¿no? Y pues esto es antioxidante, cardiovascular. Si tú le ves, es chuta, estos son terpenos, pero a morirse. Fíjate la molécula del licopeno. Sí, grupos de isócromos no tiene ni uno. Todos son grupos cromóforos. Y totalmente no polar, ¿no? Chuta, extráete esto si puedes con alcohol. No vas a poder jamás. Si no, cuando hicieras las ensaladas de tomates, empezaría a salir el color rojo del tomate, ¿no? En el agua. Pucha, imposible. Entérate que esto también es un dato adicional que te lo doy. ¿Cuánto tiempo vamos de clase? Uy, a una hora. Entonces aquí es bueno contarles cosas como para que no se aburran. No estén, ¡oh, este profe ya me muero! No, sino, verás, como te decía, el tema del ají. Hay 5 principales variedades de ají, ¿de acuerdo? Lo que nosotros conocemos como ají, el rocoto y tanta cosa, ¿vale? Usted pensará de que esos ajís vinieron de México, ¿no? Antes de la colonia teníamos mucho intercambio comercial con nuestros amigos mexicanos y en la Plaza de San Francisco se daban estos intercambios comerciales, pero te digo, ojo, antes de los españoles. Ya están hechos los estudios de que de las 5 variedades principales de ají que existen en la actualidad, 3 de estas se domesticaron, es decir, aparecieron en los territorios que nosotros conocemos como el norte del Perú o la costa del Ecuador Manabí, más o menos. Siéntete orgulloso que, ya te digo, de las otras 2 allá en México, y por el intercambio, ¿no es cierto?, ya están repartidas entre las 2 sitios, ¿no? Por el clima, México puede tener más variedades de ají, pero de las 5 principales que existen, 3 fueron domesticadas aquí en nuestro territorio. Siéntete orgulloso de que en nuestra gastronomía ecuatoriana tenemos un plato que está datado de más o menos 7.000 años atrás. 7.000 años atrás. Un plato de comida que está hecho de maní y ají y un poco de sal. Se conoce como sal prieta. Seguro que lo has escuchado en la costa manaba, ¿no? Y qué rico que es la sal prieta con unos patacones. Bueno, vamos, las personas que lo han probado, que si tienen familia, y ese plato tiene cerca de 7.000 años, muchachos. Y así como aquí en la sierra, ¿sí? Está datado por lo menos unos 3.000 años atrás, de que se comía sara, que es maíz, con uchu, que es ají. Sara uchu, ¿sí? Entonces, maíz tostado, ¿no es cierto?, con ají. A los abuelos se les veía comer esto. Que pedían tener su maíz tostadito y el ají. Y se lo mordían al ají. ¿De acuerdo? Sara uchu. Sara es maíz, uchu es ají. ¿De acuerdo? Y la salprita que la tenemos en Arabia. Por eso me gusta esto del licopeno. Es genial. Lindo colorante natural. Tenemos aquí la betaína, betacianina. Esta fue la que obtuvieron nuestros amigos de la remolacha, ¿no? La betaína. Y esto es industria alimenticia total. Y claro, fíjate la estructura. O sea, es que vamos a ver. Le pusiste etanol y esta molécula se puso a saltar de la alegría. Fíjate los OHs. OHs por acá, tienes ácidos por aquí, tienes ácidos por acá, ¿no es cierto? Mira, aquí tienes un grupo, un radical de ácido. Entonces, esta molécula es polar, pero vamos. Si bien las cadenas no son pequeñas, si tú eres observador,
aquí la parte central, déjame cambiarle de color a al bolígrafo. Mira, si bien esta parte de aquí, vamos, o sea, tienes muchos átomos de carbono de aquí centrales, ¿no? Contemos súper rápido, 6 y 6 son 12, 12 más 6, 18, 18 y 4 que están, 18 y sí, porque estos dos no cuentan, 18, 1, 2, 3, 4, 18 y 4 es 22, más estos dos de aquí, unos 24 átomos de carbono tienes aquí en el centro, ¿no? Es grande, es una molécula grande, ojo, no es una cosa chiquitina. Pero la cantidad de H's que tiene alrededor le permite que esto lo extraigas con agua, con etanol incluso. Les debe haber ido súper bien. Rojo de la remolacha, ¿de acuerdo? Esto es industria alimenticia, para las personas que hicieron esta práctica, ¿no? Aquí llegamos a uno que es, que este es famosísimo, este color, es una bestia este color. Se llama el famoso índigo, ¿de acuerdo? Es por eso que, esto aquí, me voy a mi aula virtual. En el aula virtual de la química orgánica, un virtual, no sé si han visto los videos. Papás que ya pasaron por ahí viendo los videos que les dejé aquí, en recursos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, no, en la unidad 1. Videos sobre pigmentos y colorantes, clic aquí, ¿no? No sé si ya vieron el video de Tere. Bueno, no me han comentado nada, supongo que ya lo han visto. ¿De acuerdo? Pero tengo tres videos que es The Invention of Blue, What is Blue or Array in Nature, y el otro que es The History of Blue, la historia del azul. Es increíble. Este color, muchachos, era más caro que el oro en la antigüedad. Bueno, y ojo, no estoy hablando de la antigüedad de los fenicios, ¿no? Sino de el Renacimiento. Renacimiento y esas cosas, 1300, 1400, por ahí. El color azul era más caro que el oro, que el oro. Es así que los artistas de muchos de los cuadros famosísimos preferían pintar con oro, ¿sí? O otros tonos de colores antes que con azul. Primero por lo raro y lo escaso que era esto, ¿de acuerdo? Y después porque era carísimo, caro, caro, súper caro. Solo obras maestras del Renacimiento de las pinturas están hechas con color azul. ¿Sí? ¿Por qué? Y esto te lo explico aquí en mi diapositiva. Inicialmente, este salía de una piedra, ¿sí? Que se conocía como lapislázuli. ¿De acuerdo? Esta piedra ya lo conocían los buenos amigos egipcios, ¿de acuerdo? De una mina que estaba por ahí, por el Oriente Medio, bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Y era rara. ¿De acuerdo? Lapislázuli. Veamos si le encontramos una fotito aquí en el buscador. Lapislázuli. Es una locura. Lapislázuli. Claro. Mira. Pum. Ahí la tienes, a la piedra esta, ¿no? Ya no hay mina de lapislázuli como tal, ¿no? Pero es una piedra. Ya está prácticamente explotado todo, ¿no? Sí. Fíjate, este es uno de los escarabajos egipcios, ¿no? De la que se hicieron con lapislázuli. O sea, ya esto ya está, ya te digo, está todo explotado. ¿Vale? Anillos de lapislázuli, bueno. Entonces, más o menos, para que tengas una idea, para poder tener este pigmento, ¿no es cierto? Porque era insoluble totalmente, ¿sí? Tienes que coger la piedra y molerla. Es como moler diamante, muchachos. O sea, imagínate lo caro que era. Lo caro que era tener ese polvito de color azul para poder pintar los cuadros. ¿De acuerdo? Y así pasó la humanidad, vamos, hasta el siglo XVII o XVIII, tranquilamente, moliendo piedras y tratando de ver. Hasta que por ahí ya empezó el tema de los químicos, ¿no es cierto? Apareció esta plantita, la indigofera pictoria y indigofera sufructicosa, indigofera. Apareció ya la plantita y se le macera en agua, fíjate. Primero éramos moliendo piedras los humanos, ¿no? Indigofera. Aquí está, para que le conozcas a la plantita, ¿no? No hay índigo aquí, no hay indigofera aquí en el Ecuador, ¿no? O sea, no te encuentras estas plantitas aquí. Pero bueno, ahí tienes la indigofera, la tictoria, fíjate, ¿sí? Ahí la tienes, estas florcitas, ¿vale? Y la fructifructirosa, que la tienes por acá, fructicosa, ¿sí? Entonces, claro, dices, pero profe, esta planta no está azul para nada. El índigo es azul, ¿no es cierto?
Pues macer esto en agua, ya sabes lo que es maceración, ¿no es cierto? Sí. Se macera en esto en agua y obtienes la estructura soluble del índigo. ¿De acuerdo? Maceración en agua, que ya sabes lo que es de cualquiera de estas plantitas, ¿verdad? Y al instante que tomas esta molécula que está, fíjate, obviamente se la puede macerar en agua, poca extracción, porque los grupos polares que tiene son muy pequeñitos. Aquí tienes dos grupos polares de dos OH, y bueno, aquí tienes 6 más 4, 10, son 20 átomos de carbono en total, ¿cierto? Por tanto, extraerla va a ser difícil, no imposible, por esos dos grupos polares que tiene. Pero chévere, logras extraer ese color. Esto de aquí tú lo podrás comprender muy bien, ¿no es cierto? Ya has pasado general 1 y estás estudiando general 2. Esto es una reacción de óxido de reducción. Se reduce, ¿no es cierto? Y se obtiene esto de acá, la versión insoluble, ¿no es cierto? Totalmente insoluble, que es el índigo. ¿De acuerdo? Esto ya no se puede solubilizar, esto ya la formación de puentes de hidrógeno en el agua, prácticamente ninguna. Y este es el índigo. Y es así que nuestra humanidad, ¿no es cierto? Empezó, qué bestia, a sembrar, pues, en indigofera, ¿verdad? No sé dónde se puede dar. Y obtenemos el índigo, el color azul. ¿De acuerdo? Ya para el siglo XX, el color azul que llevamos nosotros ahora, ¿verdad? Ya ninguno viene de plantita o de piedra molida, ¿sí? Sino ya son procedimientos petroquímicos que te obtienen el color, ¿de acuerdo? Pero se ha mantenido con esta, misticismo, llamémoslo así. Y pregúntale, si es que tienes algún conocido en la industria textil, ¿qué cuesta más, el amarillo, el negro, el rojo o el azul? Y el azul sigue costando por lo menos el doble de los otros colores. Sí, para nuestra sociedad actual, ¿no es cierto?, siglo XXI, ver prendas de color azul y tener distintas gamas de azul, decimos, vamos, qué lindo que es el azul, ¿no es cierto? Pero siglo XIX, siglo XVIII, pucha, el azul era súper raro. Entonces, es aquí cuando te pido que te des una vueltita por el aula virtual y te veas estos cuatro videos adicionales, ¿no? Si es que ya los viste, genial. Ya te viste el pigmento más grosso del mundo, que te explica muy bien lo que son el inicio de este de acá, pero mírate estos videos. A mí me gusta mucho el History of Blue que te cuenta. Son 6 minutos, fíjate, son cosas chiquititas. ¿De acuerdo? Este de aquí, el Invention of Blue, también es súper pleno de este hombre que está ahí sentado en desde el banco y te va contando las cosas. Es genial. Y este de aquí, el Why Blue is so rare in nature. Exacto, no hay tigres amarillos, apenas es una mariposa en todo el mundo que es de color azul. O sea, es increíble esto del azul, ¿de acuerdo? Y este es el índigo, yo te digo, el otro que se encontraron, esa plantita, lo lograron extraer por maceración el colorante, ¿no es cierto? Que es la solución soluble, el índigo leuco, que es soluble. Óxido de reducción con el aire, por el secado que sufre esto, ¿de acuerdo? Plum, tienes el índigo de color azul, que peste, y esto, famosísimo, ¿de acuerdo? Verás, para que veas una idea, no sé si has escuchado de Rembrandt. Oh. Ay, no es Rembrandt, es Van Gogh. Una de las famosas obras de Van Gogh. Van Gogh, obras. Esta es una bestia, este pintor. Oh, mira. Pero hay que ver el año, ¿no? Esto ya debe haber sido pintado con indigofera. No, no es Van Gogh. Espérate, Rembrandt. Sí, Rembrandt. Rembrandt. Estudia. Sí, estas son una genialidad de obras. Fíjate, este es de aquí, las 10 obras más famosas de Rembrandt. Esta es la obra maestra, ¿no? La batalla de Flandes. ¿Sí? No ves nada de color azul, ¿sí? Igual Da Vinci obras. Da Vinci obras. Veamos, es que aparece algo de color azul. Nada. Bueno, el manto de Cristo, ¿no? Fíjate, el manto de Cristo aparece, pero las más famosas, colores azules, puff, naranjas. Solo los de muchísimo dinero podían permitirse, ¿no es cierto?, pintar en color azul. El rato que empiezas a ver el color azul en las pinturas es porque ya apareció la indigofera y ya se empezó a hacer el ¿cómo es esto? El índigo como tal, ¿no? Y esta reacción que tú ves aquí, ¿vale?
Antes de eso, no había color azul, chicos, en nuestro. Bien, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántos nos faltan? Dos más. Ya acabamos. El famoso púrpura de Tiro. Si le ves la estructura, es muy parecida al índigo, ¿no? Mira, los 10 átomos de carbono por aquí con el nitrógeno, 10 átomos de carbono por acá. ¿No es cierto? Parece que es insoluble de por sí, ¿no? Hasta ahí está súper parecido al índigo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que le da el giro hacia el morado, ¿no es cierto? El bromo, este eusócromo que tienes acá, ¿no? Acuérdate que los halógenos también eran eusócromos. Vale. Púrpura de Tiro salía de un caracol, ¿sí? Del Murex brandaris. Y era conocido por los fenicios, los romanos, y tenían que meterse al mar a sacar el caracolito, matar caracoles, así como nosotros matamos las conchas de los manglares para tomarnos un ceviche, ¿no? Entonces, de color negrito, estos caracoles, el Murex brandaris, pues salía para el púrpura de Tiro. Tantos caracoles tenías que matar que el púrpura en el Imperio Romano era solo destinado para el emperador. Debes haber visto, ¿no es cierto?, que solo el emperador llevaba las túnicas moradas, ¿no es cierto? Murex brandaris, vemos es que hay una fotito en el internet para que le conozcas, ¿no? El Murex brandaris. El púrpura de Tiro, ahí está el caracolito, fíjate, ya no hay esta cosa, ¿no? Ya no hay más, ya se los mataron toditos, ¿no? Para tener el púrpura de Tiro como tal, ¿vale? Y ya está, otro animalito que matas, ya te digo, son cosas conocidas desde los romanos. Si le vemos algo soluble en agua, muy, muy poquito soluble en agua, ¿no? Por eso es que esto va solo para los emperadores. Las bandas de destrucción están entre el morado y el rojo, ¿no? Bien, la alizarina, esto viene de las raíces de una planta, ¿no? La rubia tictorum, ¿sí? Y pues fue el primer colorante que pudo tener su duplicado en forma sintética, ¿de acuerdo? La alizarina, viene de las plantitas de la rubia, ¿no? Color amarillo, más o menos. Y fue el primero que se logró hacer en forma sintética, inicios del siglo XX. Inicios del siglo XX, ¿de acuerdo? Rubia tictorum, para que le conozcan a la planta, les pongo aquí, ¿no? Mira. Rubia tictorum. Ahí la tienes en la plantita, ¿no? Mira. Alizarina, ¿no? Y sale el pigmento que está dentro de la gama de los amarillos. Mírate las raíces, ¿no? Mírate las raíces. Y pues vemos la molécula y esto sí con agüita vamos a poder sacarle. Con alcohol vamos a poder sacarle por estos dos grupos polares, no mucho, ¿no? Alizarina. Y creo que ya lo tenemos, ¿no? Sí. Hasta aquí. La rubia. Ya está. Dudas, inquietudes, preguntas, chicos, de esta parte de los colorantes naturales. Sí, porque ya después nos toca, ¿qué nos toca? Es la próxima clase eso. Sí, colorantes sintéticos, ya esto ya. Pasamos. Bien. Profe, yo tengo una duda. Dale. Ya. Dispara. Para sacar el color café, ¿se podría sacar naturalmente del café en sí? El café como fruto es blanco. Se hace de color café, ¿no es cierto? Por el tueste. Pero el fruto del café como tal, yo te voy a poner una imagen aquí en la... Estoy compartiendo el Menti, si quieren hacer preguntas por Menti, adelante. 6555-1405 del Menti, ¿no? Ya, le voy a poner a nuestra compañera el fruto del café. Pongamos aquí café, fruto. Es blanco. Los granos de café, los que salen de la cereza del café, esta es la cerecita del café, ¿no? Vemos si imágenes le podemos ver mejor. Perfecto. ¿Sí? Mira, esta es la cerecita del café. Entonces, no es que sale café, no es que sale así como esta persona, esto ya es café tostado, las cerecitas, miren, una cerecita abierta, debemos por aquí,
abierta del café es blanco. El granito, mira, aquí está. Ahí está. Esta cerecita del café, la que sale de la planta, sacas el cafecito, la cerecita que está dentro y es café. ¿Qué digo? Café es blanquita. Es blanquita. ¿Sí? Que después le seques. Bueno, primero, mira. Que después le fermentes para sacar un mucílago que tiene aquí encima el café y le lleves a la tostadora, es otra cosa. ¿De acuerdo? Es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no vas a poder obtener café, el color café del café, ¿no es cierto? Porque es blanco y tendrías que tostarle, ¿no? Y el tostar es quemar. ¿De acuerdo? Es como tener carbón. Si tostas mucho, incluso las habas, si le tostas mucho, parecen cafés, es un café de haba. Es porque le han tostado mucho, ¿no? Y claro, tienes que meterle harto azúcar. Entonces no vas a poder sacar color café de la... del café, del grano de café. Bien, más preguntas. Los colores naturales están en la gama de los rojos, amarillos, azules, por ahí, ¿no? Sí, bueno, con esto del Indigofera tectorium. Más dudas, más preguntas. Están viendo la pantalla, ¿no? Nadie, no, vamos a verles por aquí a ustedes. Profe. Sí. ¿Y para sacar el color blanco, cómo es con el color blanco? El color blanco es la molécula que te emite todas las longitudes de onda. O sea, el color blanco no es un color, sino estás mezclado, es la luz visible. Es donde tienes todas las longitudes de onda, de toditos, ¿no? La luz visible tiene todas estas longitudes de onda. ¿Dónde está mi presentación? Perdón. No hay color blanco. O sea, son moléculas que tienen... mira, esta es la luz visible, ese es el color blanco. Es un color monocromático, ¿no? Que no posee matiz. Pero este es el blanco. Juntas todas estas longitudes de onda y tienes la luz visible, ¿no? Y eso es lo que para nosotros decimos blanco. Son todas las longitudes de onda que nos entran de una sola. Entonces no vas a poder sacar color blanco por ningún lado, ¿no? Porque tienes todas estas longitudes de onda todos juntos. Entonces el color blanco es una emisión de todas las moléculas, de todas las longitudes de onda. Ya, Inge, gracias. Moléculas que te reflejan todas las longitudes de onda, que no absorben nada, sino que te reflejan todas. Ya, preguntas en el Menti, 655-514-05. No hay preguntas. Acá les veo a ustedes y nadie alza la mano. Bueno, por lo menos se han mantenido en clase. Porque suelen llegar 12, 13 personas y ahí yo voy viendo que saliendo. Profe, tal vez podría poner otra vez la diapositiva antes de... Mi colera de licopeno, porfa. Estas diapos ya las tienen ustedes en el aula virtual, ¿no? Si no se las bajan ya no es mi culpa, pero yo les pongo encantado de la vida. Porfirinas, antocianinas, carotenoides, triptosantina, licopeno. Esta, vicina y norvicina. Sí, Inge, gracias. Ah, mira, ya llegaron preguntas. En el video de Doctor se decía que el negro más negro del mundo permitía que se pierda hasta la forma del objeto. Pero sí mismo para activar este color se necesita un proceso. ¿Cómo es el proceso? ¿Sabes qué? Después de ver yo el video de Ter, quise buscar la patente de este negro más negro y no la encontré. ¿Será que el criterio de búsqueda no fue el adecuado? En la patente se podría saber, porque a mí también me llamó la atención eso, ¿no? De los nanotubos de carbono y tanta cosa. Y si es que está eso patentado, la forma de producir el negro, pues ya lo voy a encontrar. Y eso es una de las cosas pendientes. Así que hoy, por hoy, no sé decirte cómo es ese proceso. Y hay que buscarle la patente, el black. Y eso sería genial. Algún rato la encontraré, esa patente debe estar por ahí. Porque para que te den la patente, a cambio te dicen de que debes hacer público el conocimiento. Nadie más puede usarlo, claro. Pero tiene que ser público el conocimiento. Entonces, en alguna base de datos debe estar.
Veamos si me llegaron más preguntas. Tengo más negro, ¿no? Déjame pasar acá esto. ¿Ya? No tengo más dudas. Bueno, chévere, espero que les haya gustado la clase. Entonces, pues, mis queridos. Sí, dígame. ¿De qué otros insectos sacan colores? Porque el insecto, la cochinilla que usted dijo, yo le conocía como chanchito y no sabía que ya se sacaba de ahí. Oh, pues hay que veces que es del mismo, si es que crecen los, o sea, la cochinilla, lo especial que tiene es que solo pasa metido en el penco, ¿no? Veamos si es que le podemos ver, porque de las fotos que encontré, déjame ver, cochinilla. España, no sé, porque España era la primera productora, ¿no? Pero ojalá se le ve su hábitat. No se le ve mucho. Aquí. España, campos de cactus. A esta cochinilla, la que te da el color, está en estos cactus, ¿no? Y yo le llamo pencos, o sea, y capaz que estoy hablando tonteras, y uno que sabe de botánica, dicen, ah, pues, ¿qué le pasa a este profesor? Dice cactus, pero no es cactus, ¿no? Pero son estitos, ¿no? Estos de aquí. Que les encanta estar ahí, si están comiendo estas hojas, ¿no? Estas son las buenas para el color. No sé, ¿y de qué más insectos salen colores? De lo que yo entiendo, no más de lo que yo conozco. Puede ser que sí esté equivocado y alguna persona que esté en el oriente, pues, me sepa orientar mejor, capaz que de allá sacan más colorante de los insectos, pero yo de lo que conozco, la cochinilla. Bueno, le preguntémosle al Google. Colorantes de insectos. A ver si sale algo. La cochinilla, básicamente de lo que yo conozco. No sé si es que hay más. Y hay que ver si es que este chanchito que tú le conoces, ¿no es cierto? Es el mismo. No sabría diferenciar. Okay, bueno, no sé, pues agárrate unos cuantos y sécales. Y ya está. Y ahí se extrae la cochinilla, ¿no? Veámosle la molécula. ¿Dónde está? La molécula de la cochinilla está por acá. Esta, ¿no es cierto? El ácido carmínico. Esto con agua te va a salir bien. Entonces, cógete los insectos. Reúnete unos cuantos, ¿no es cierto? Le secas, o sea, tienes que dejarles al sol para que se sequen ahí, les mueles y agua, y si es que te sale el ácido carmínico, genial. Ahí los tienes, ¿no? Porque esto es, fíjate, full OH alrededor, esto sí te va a extraer con alcohol o con agua, te va a salir bien en la casa. Ya. Más cosas, más preguntas. ¿Les gustó la clase? A mí me encanta esta clase de colorantes naturales. La verdad, me la disfruto mucho. Sí, profe, algo entretenido. A mí sí me gustó, la verdad. Muy bien. Nidia Eliana Vallas, dígame. Una pregunta. O sea, las telas que teníamos en el laboratorio, ¿te sale el color en sí? ¿La pintura diría el color? ¿O no? Debería salir si de algunas de las fibras. Debería salir si de algunas de las fibras si es que les lavas. Sí, eso ya les voy a pedir que hagamos. Ay, sí, estoy bien, spy. Ya creo que se me fue el tiempo. Sí. Bueno. Estas horas se puede que recuperar porque hay que lávenlas a las telas y díganme cuáles permanecen con color y cuáles no. Y eso, ténganlo presente para cuando veamos polímeros para las fibras. Leslie, Natalie, Hidrobo, dígame. Profe, tenía una pregunta, pero no es el tema. Es que el otra vez que usted nos dio indicaciones para hacer el video y eso, usted dijo que debíamos subir la captura de las estadísticas, eso, ¿en dónde se sube eso? Ya les voy a colocar en el aula virtual. Primero hay que ver cuántos tweets pusieron, ¿no? Deben estar los tweets en la con fecha del 20, ¿no? Cuando me coloquen el link ahí. Veamos cómo les fue ayer. Yo no he entrado al Twitter desde ayer que entré con ustedes. Vamos a ver qué tal salió. Los recientes.
No, no salen todavía ustedes, ¿por qué no salen? Qué extraño. ¿Qué tanta repercusión tuvo el tweet que les dice ayer yo? Ah, mira, 9 me gusta de 3 y 2. Ah, qué chévere. Ya, bueno, ya les voy a poner el link para que me puedan subir en el aula virtual. Ayer pensaba hacerlo, pero ya me entretuve con las prácticas preprofesionales. Y dije, ay, es cierto, los links. Y ya, lo puse. Pero ya les pongo. Lo importante es que cuando me copien el link del Twitter, aquí está, fíjate. Aquí solo la persona que compartió el tweet podrá hacerlo. Le darás aquí a compartir y copias el enlace del tweet, ¿no? Y ese enlace, pues, ya sale con la fecha en la que fue publicado el tweet, ¿no? Que debe ser 20 de diciembre. No sé por qué no salen ustedes del resto. ¿Destacado el mío, no? ¿Qué tontería esto? Deberían aparecer ustedes por aquí. No sé por qué no aparecen. Ya les voy a buscar. Bueno, con el link que me envíen, pues ya los buscaré. Chévere. Más preguntas. Ya me voy. Aquí el Mentimer, creo que ya no les gustó el día el Menti. Que ya le damos chao al Menti. Y les voy a buscar un video de la cochinilla que me encontré el otro día, pero no les puse de... Me olvidé. ¿Sí? De la cochinilla. Y el café no es café. El café es café porque le tuestas, ¿no? Ya. Más dudas, más preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. Ninguna. Pues ya está, muchachos. Les dejo que tengan un gran día. Se cuidan, por favor. Estarán en aglomeraciones y usarán bien la mascarilla cuando salgan de casa. Adiós. Gracias, Doc. Hasta luego.